tipo de violencia está aceptado. No quise estar íntimamente con él. Ahí fue, creo que la primera vez que me pegó. Yo creo que pues para mí es normal, ¿no? ¿Acaso no te ha pasado a ti lo mismo? ¿Que no te han pegado? Buena calidad. Gracias. Thank you. No es lo que estamos buscando. ¿Por qué no? No entretiene. Bueno, el aviso dice que ustedes están buscando videos con contenido social latino. Claro, social latino. Como salsa, merengue. Tú sabes con sabor latino. Con sabor latino. Ajá. No me hagas esto, por favor. ¿Se siente usted fracasado? ¿Todo le sale mal? ¿Tiene problemas de salud, trabajo, dinero, amor? Tenemos la solución. Psicólogos Unidos de América es su única salida. Lo engañaron, le mintieron, le jodieron. No se preocupe, estamos aquí para solucionarle la vida. No deje que la envidia de su vecina eche a perder la quincena de su vida. No permite que el amor de su vida le abandone en brazos de un pinche güero. Venga a vernos y le aseguro que le solucionamos la vida. I can't believe this. Para Psicólogos Unidos de América se hacen trabajos esotéricos, limpias espirituales, taxes y trámites de inmigración. Why not? ¡Sácala! Hugo cogió a tu mujer y tu lana. Sí. Uh-huh. Qué bonita familia. Y bueno, yo no sé, ¿habrá algo? ¿Usted cree que habrá algo que pueda hacer? Bueno, tú sabes que nosotros nos solucionamos la vida. Ah, ¿sí? Uh-huh. Bueno, uh-huh. Pero hay una cosita chiquita que tenemos que hablar. Yo creo que va a costar un poquito más dinero que lo que hablamos. ¿Y eso por qué? 1,500. ¿1,500? Por favor, mira, escuche. Aquí, tú me dejas 1,500 aquí. Uh-huh. Y cuando aparezca tu hermano con $2,000, tú recuperas los 1,500 y te tienes 500 pesos arriba de eso. ¿Qué tú piensas? No entendí. No, mira, niño, yo estoy solucionando la vida. Estás ganando dinero, 500 pesos. ¿Qué más quieres de mí? ¿Quieres que te pague también? Fíjese, por favor, cuente bien el dinero. Ya lo conté. Sí. No se apure. $1,500. Hi. Pase el siguiente. Mi nuevo aparato. Señor González, ya puede pasar. Gracias. Hasta luego. Que le vaya bien. Perdón, señor. ¿Le acaban de cobrar $1,500? Sí, pero voy a ganar 2,000. ¡Alto! Hay un espíritu que va de salida. ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí, pase. Ya pasé. ¿En qué la puedo ayudar? Hola, vine porque vi el aviso en la televisión. ¿Qué canal? No sé, estaba viendo una telenovela. Ok. ¿Había venido antes? No. ¿Le puedo hacer un par de preguntas de rutina? Claro. No sé para qué, pero es lo que él quiere. No que es doctor ni nada, pero... ¿Alguna vez te han embrujado? Excuse me. Si alguna vez te han embrujado. No. ¿Problemas con espíritus? No. ¿Mal de ojo? No. ¿Problemas con Homeland Security? I'm a US citizen. Nobody's perfect. Bea. Mi esposo me pega. Me pega muy fuerte. Y yo ya no puedo más. Un día va a matarme. Antes me pegaba solo los fines de semana, cuando salía y se emborrachaba.
pero ahora me pega casi todos los días. Yo pienso que un día va a llegar a matarme y vivo con miedo. Y siento que llegan las noches y no sé dónde meterme. Usted no podría darme algo. Algo para que él cambie. No me importa si me quiere o no. Lo único que quiero es que me deje de pegar. Por favor, podría darme algo. No. No te puedo ayudar. Yo no sé quién puede, pero yo no te puedo ayudar. ¿Por qué no lo dejas? No, no puedo. No tengo a dónde ir. Niña, siempre hay lugares. Es que si lo dejo me va a deportar. Él ya me lo dijo. ¿Deportar? Estoy buscando a la cabrona de mi mujer y sé que está aquí. I'm sorry. Yo dejé a mi niña en México con mis padres. Estaba planeando en traérmela más adelante, pero yo no puedo traérmela a vivir con ese hombre. No. ¡Puedo! ¿Y si me deportan, cómo le hago? Dígame qué hago, por favor. Usted no puede ayudarme. No puede darme algo. Oye, tengo un hueso de pollo atrás. ¿Y eso funcionaría? Si lo come, si ahoga y si muere el hijo de puta, sí. Como... ¿Dónde está? ¿Ahí atrás? ¿Por qué mejor no toma asiento y espera? Espera tú, pendeja. Le voy a llamar a la policía. ¿Vas a hablar a nadie? ¡Ey! ¡Suéltala! ¡Ey! ¡Suéltala! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? ¿Qué chingados traes ahí, eh? ¿Qué es eso? ¡Cálmate! ¡Cálmate tú, pendeja! ¡Ey! Dios mío. Así que viniste a ver un santero, ¿no, pendeja? Ven acá. Ándale. Hey, come on. Oye, ¡tú te metas, pinche payaso, eh! Sí, qué cabrón. Una capendeja. No, Antonio, no. Roque, despiértate. ¿Qué pasó? Te pegaron. ¿Tu marido? No. Usa. Hola, soy Pilar Franco y me gustaría invitarlo a un trago. Yo soy productora de cine. Ah, qué bueno. Thank you. Gracias. Y bueno, me gustaría hacer un documental sobre usted. Por eso estoy aquí. Wow. Uh-huh. ¿Por qué a mí? Lo vi en la tele. Estaba viendo la telenovela, lo vi en la tele y me pareció súper interesante. Y pues ahorita que estamos platicando me parece más interesante. ¿Y cuánto pagas? No tengo dinero, lo siento. No puedo pagarle. Todo el mundo sabe que la gente que hace películas tienen dinero. Pero yo no. Y por eso es que tú sacas fotos con tu celular, ¿verdad? Bueno, créelo, ¿no? A veces, muy de vez en cuando, uso una cámara. ¿De veras? Gracias por el traguito. Roque, un momento, hagamos un trato. ¿Qué me ofreces? Pues publicidad para su negocio. No. ¿Por qué no? Mira, doña Lupita me viene a ver un día. Me está llorando porque su marido se le dejó. Se fue con otra. No sabe qué hacer con su vida. Quiere morir. Se siente que es la más fea y desgraciada de todo el mundo y tal vez tiene razón. Bueno, yo le escucho, rezo un poquito, le hago una preparada de una hierba y aceite y planta lo que sea. Y doña Lupita va a la casa y se lo toma muerto de asco y esperanza. Se levanta el próximo día y se mira en el espejo y está convencida que está más joven, que está lindísima. Ella sale a la calle,
Se siente como si Selma Hayek y Jennifer López están en su piel. Se siente tan bien que la gente quiere estar con ella. Después de una semana, Lee viene a verme a decirme que su marido no ha regresado. Pero no importa, porque se encontró con otro. Y ahora está enamorada profundamente. ¿Ah? Ay, ojalá tuviera mi cámara ahorita. Sí, pero ahora vienes tú, con tu actitud y tu mentalidad de segunda generación, que lo sabes todo porque fuiste a una escuela gringa y que hablas inglés, y ahora va a ser tu peliculita y te va a reír de mí y de Doña Lupita. No, no es verdad. Solamente no va a joder el negocio mío, pero va a joder la vida de Doña Lupita. Ella no va a creer más en mi preparada y no va a creer en sí misma. Ay, no, 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 espérate. ¿Qué te has creído? ¿Tú de verdad crees que eres Dios? ¿Que todas estas personas te necesitan? Lo que necesita esta gente no es un curandero, ni un psicólogo, que cuesta mucho más que un curandero. Lo que necesitan es una hermana, una madre, una buena amiga. Pero la mamá y la hermana lo dejaron al otro lado del río y la mejor amiga se fue con su esposo. Esta gente necesita creer en algo. En esta época, donde los curas les gusta molestar a los niños y la Homeland Security le gusta joder a la familia, una preparada incomible, creo yo que va a ayudar a algo. ¿Ah? Doña Lupita puede ser mi madre, Roque. Mi mamá tampoco ha visto a su hermana hace más de 3 años. Y también ve telenovelas y... ¿sabe qué? Me da vergüenza decirlo, pero estoy segura que se ha tomado esos preparativos, como se les llama. Yo no estoy aquí para burlarme de mi propia madre, Roque. Se lo prometo. Bueno, ese aviso del consultorio mío que viste en la tele. Ajá. No quedó muy bien, ¿verdad? Pésimo. ¿Y tú crees que puede ser mejor? Por supuesto. Si usted permite que yo haga lo que yo quiero hacer, le va a quedar padrísimo. ¿Cómo te parece el lunes a las 10? Perfecto. El lunes a las 10 estaré ahí. Trato hecho. What? Así te dejo por una güera. Te veo el lunes. Estoy segura que quiera seguir haciendo esto. ¿Por qué no? Porque odio de la forma que él le roba a las personas. Él no le roba a nadie. Ay, por favor. Un pobre viejito lo estaba obligando a bailar alrededor de una vela y cada vez que se apagaba la bendita vela, le quitaba $20. Esa es la danza de la vela. Y cobra 10, no 20. Obviamente tú eres parte de todo esto. No, no soy parte de nada, pero es que sí funciona. Ay, por favor. Me hizo un trabajo a mí y sí me funcionó. De veras. Pobrecita, estaba completamente bloqueada espiritualmente. ¿La desbloqueaste? No fue fácil, pero... ¡Ya te vi, güey! ¡Hola, don Agustín! ¡No te me escondas! ¿Cómo andas? No, espérate, espérate. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Es el casero. Le debemos 2 meses de renta. ¡Oh! ¡Chingada! Ya sé que estás discutiendo.
¡Ya sé que estás despierto! ¡No te me hagas el dormido! ¡No le grites, don Agustín! ¡Ya sabes que no puedo ir cuando está en trance! ¿En trance? ¡Mis huevos! ¿Pues que me vieron la cara de pendejo que? ¡O me pagan de una vez o los hago todas sus porquerías a la calle! ¡Si despierta de golpe, se puede morir! ¡Pues que se muera el hijo de su madre, pero que me paguen mi dinero! ¡Págame mi dinero! El placer van de la mano. Algunos hombres son como gatos salvajes. Cortas las uñas y pierden todo el valor. ¿Estás segura de que quieres cambiar a tu hombre? ¿Usted qué cree? No me impresionaron tus golpes. He visto peores. ¿Frente a un espejo? Sí. Frente a un espejo. ¿Y si logró cambiar a su hombre? Sí. Lo maté. Pero esto es América. Aquí a los abusadores les dan terapia. No los matan. Eso nunca funcionaría con mi marido. Eso nunca funciona. Punto. Pero lo que yo te voy a dar sí va a funcionar. ¿De verdad? Claro. Bueno, yo no quiero causarle ningún daño. Ni mucho menos la muerte. Dinero. Yo no sé. Quizá. Pero yo pensé que usted lo sabía todo. Casi todo. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sin la cámara? Sí, ya. Ok. Sí, soy soltero. Eso ya lo sabía. No lo sabía porque te terminé de decirlo por la primera vez ahora. Mire, no se confunda, señor Roque. A mí no me interesa su vida. ¿Segura? Ok, sí, me interesa. Pero no por las razones que su cerebro prehistórico imagina. ¿Mi pequeño qué? Cerebro prehistórico. ¿Qué? Yabba dabba do. ¿Te duele? No. No, déjame. Yo lo hago. ¿Qué dijo el doctor? No fui al final. ¿No fuiste? ¿Qué pasó a la cita que hicimos? Nadie me vino a buscar. No te vinieron a buscar. Tu nieto te tenía que buscar. Ese fue el acuerdo. Ya está. Eso fue todo lo que tenía que hacer. Es llevarte al doctor. No, no fue capaz, ¿no? Sí, sí. Pero son muchachos jóvenes, ellos son así. Dígame si está muy apretado, ¿ok? Está bien. Me gustaría tener unas palabritas con tu nieto. Ah, él no está aquí. Imagínate. Roque. Dime. No sé si te puedo pagar hoy. Tengo que pedirte que me esperes un poquito. Está bien. Lo siento mucho, pero
Pero es que no puedo encontrar mi dinero. ¿Cómo que no puede encontrar el dinero? No sé qué es lo que hice. Yo cobré el viernes y cambié el cheque, pero no sé dónde puse la plata. Yo estaba tan segura que lo había puesto en la cajita donde siempre lo pongo, pero cuando fui a buscarla no estaba allí. Estoy muy vieja, Roque. No sé dónde tengo la cabeza. Tú no eres vieja. Eres linda. Lindísima. Ok, ven. No vas a vivir. Ay, pobrecita esa viejita. Me dio muchísimo pesar con ella. Cuando yo pienso en la vejez, ay, no, qué tristeza. La vejez no es el problema. ¿Ah, no? Entonces, ¿cuál es el problema? Ese hijo de la gran puta, nieto de ella. Perdón, voy a hacer el baño. Por supuesto. Él es un amor. Lo quiero como a un hijo. ¿Y hace cuánto tiempo se conocen? Oh, harán unos 2 o 3 meses. Oiga, ¿cómo supo que me dejó un güero? ¿Cómo? Usted me dijo que me había dejado un güero. ¿Cómo lo supo? Yo no dije que... Yo dije que te dejó por una güera. Ok, eso también. ¿Cómo lo supo? ¿Tú sabes qué? Este tipo es un huevón, porque si yo tenía una cosita así, yo no la dejo ir para nada. Ay, Roque, pero tú nunca tendrías una cosita así. ¿Ah, no? No. ¿Y por qué no? Por primitivo. No, no, tú me llamaste otra cosa. ¿Cómo fue? Prehistórico. Eso. Yabadabadú, ¿eh? Exactamente. Oiga, oiga, dígame, ¿entonces qué? ¿Adivinó? Bueno, yo no hago eso. Fue puro método científico. Científico. Así tú sabes, el método, observación, hipótesis, experimentación, formulación de una teoría. Ah, método científico. Exacto. Ok. Ah, ¿y se supone que yo debería estar muy impresionada o qué? Ah, no, por nada. Yo no tengo ojos azules. ¿Y eso qué significa? ¿Quiere oír mi teoría? ¿Sabe qué? No estoy muy segura porque es que con ese español tan machucado que habla usted, no entiendo nada. Sorry que mi español no es tan bueno como el tuyo, pero yo crecí en el Bronx, ¿qué voy a hacer? So what? Yo me crié en Miami y no hablo con una papa en la boca cada vez que hablo. Si tú quieres hablar en inglés, yo hablo en inglés. ¿O quieres oír mi teoría? ¿Sí o no? Porque no creo que te va a gustar. No se preocupe, porque absolutamente nada que sale de su boca me interesa, así que no se preocupe. Ok. Mi teoría es que la mayoría de las mujeres latinas le encantan los hombres blancos. Sobre todo los güeros con ojos de color, como dicen ustedes. ¿De verdad? ¿Serio? ¿Y por qué será eso? Hay varias razones. Algunas son culturales. Mira, como nos enseña cuando somos niños que el blanco es bueno, el negro es malo. En la iglesia tienen pinturas de Jesucristo con ojos azules y pelo rubio como si era un surfer. ¿Ok? Y también hay razones históricas, antropológicas, si tú quieres. ¡Wow! ¡Wow! Mira, es lo que yo llamo vestigios de la conquista. El principio de Malinche. Cuando los hombres blancos vinieron a esta tierra con sus barcos grandes y sus caballos y sus armas y violaron y mataron a millones. Y aún si la mujer indígena se entrega a esos hijos de putas, traiciona a su propia raza.
Y queremos creer que estamos evolucionados, ¿verdad? ¿Sabías que cuando los marines gringos invadieron a Panamá, creyeron una generación entera de niñitos morenitos con ojos azules? Los hijos de la invasión lo llaman. No hemos cambiado por nada, ¿ok? Cuando una mujer linda, inteligente como usted, se fija y va a enganchar a un hombre blanco, ella va a hacer lo que sea por mantenerlo. Porque ella siente que si tienes hijos con él, y si Dios quiere que tengan ojos de color, va a mejorar la raza. Entonces la vemos corriendo en Beverly Hills, con su iPad pegadito al brazo, su pelo pintado de rubio, sus ojos de color, de contacto. Y ahí en ese momento es como si haya llegado al éxito. Por fin está viviendo el sueño americano. Ha dejado el barrio detrás y está viviendo en el castillo del príncipe güero. Pero como en la historia de Cenicienta, cuando toca las 12, afuera con los contactos y adentro con raíces negritos como eran. ¿Ok? Porque al fin y al cabo, Cenicienta siempre fue y seguirá siendo Cenicienta. And they all lived happily ever after. The end. La que te dejó por un gringo te la hizo bien gacha, ¿no? No fue tan mal. Okay. ¿Cuándo vamos a hacer el comercial? Nunca. Mira, nosotros tenemos un trato, ¿no? Hey, yo hice mi parte. No voy a hacer el documental y siquiera le entrego las cintas. Ah, mira, niña, ¿qué pasó? O sea, no es lo que yo pensaba. No es lo que estoy buscando. ¿Y si me pongo lentes azules? Pensé que nunca llegarías. Yo también me alegro de ver. Hay visita. ¿Cómo no? En tu despacho. Yo me voy. ¿Y Pilar? No hay Pilar. ¿Y el comercial? Tampoco. Yo que quería salir en la televisión. Él le habrá hecho algo para que yo no lo vea. Hola. Hola. Mire, y no quiero ser brusco, pero ya te dije que no te puedo ayudar. Maté a mi marido. ¿Cómo? Sí. Fui a ver a otra santera y me dio un preparado. Me dijo que se lo diera con la comida y yo se lo di como me dijo. Entonces se empezó a sentir muy mal y yo me asusté mucho. Y llamé al 911 y cuando llegó la ambulancia ya estaba muerto, pero seguro, le juro que yo no lo quería matar. Yo solamente quería que me dejara de pegar. Tranquila. Siéntate, por favor. Dígame, siéntate. Bueno, ¿qué dijo el médico? Dijo que había sido food algo. Food poison. Sí. Ok, bueno. ¿Y qué estaba comiendo? Unos chiles rellenos. ¿Seguro que no eran los chiles? No, le estoy diciendo que fui yo. Me puse muy nerviosa y le puse más de la cuenta. Le estoy diciendo que yo lo maté. Bueno, ¿qué quiere que yo te diga? Pero no es por eso que vine. ¿No? No. ¿Y entonces? Vine a verlo porque no me dejé en paz. ¿Qué? ¿Su conciencia? No, mi marido. ¿Tu marido? ¿Te sí. casaste otra vez? ¿Para marido? No, mi marido, al que maté.
Chema, le estoy diciendo que algo debió haber tenido el preparado ese. Viene a verme casi todas las noches. Bueno, eso está bueno, entonces no está muerto. No está muerto. Lo abrieron, yo lo vi, lo abrieron de aquí a aquí. Le estoy diciendo que algo debió haber tenido el preparado ese. Bueno, ¿qué dijo la curandera? No me quiere atender. ¿Qué servicio tan malo? Por lo menos te debe regresar el dinero, ¿no? ¿Se está burlando? No, pero ¿qué quiere que hago? Tú estás escuchando lo que me está diciendo. No me cree, ¿verdad? ¡Es él! ¡Es él! No, es Sonia. Sonia se olvidó de algo. No vaya. No vaya, por favor. Por favor, no vaya. ¡No vaya! ¡Cógelo! ¡Es él! ¿Ok? Está bien. Regreso. ¿Ok? ¿Quién te dio ese preparado? Hey. Perdón. Lo que tomó tu esposo y lo puso así. ¿Quién se lo dio? ¿La conoce? No, pero he oído cosas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos. Bueno, no sé. Yo pensé en... ¿Y si le decimos a la policía? No. La policía no. La policía cree que tu marido está muerto. Y si está muerto es porque tú lo envenenó. ¿Ok? La policía no es una opción. ¿Y entonces? Hablar con esta mujer es una opción. Pero es muy tarde ahora. Me voy a regresar a México. Está bien. Pero ahora tenemos que pensar dónde vamos a dormir esta noche. Sí, pero a mi casa no podemos regresar. Ya lo sé. Mi oficina es mi casa. Ni tengo puertas. Lo siento mucho. Y yo también. ¿Quién vive aquí? Mi casero. Pensé que íbamos a ir a casa de tu secretaria. No podemos ir a casa de Sonia. ¿Por qué no? Porque su marido es policía. Don Agustín. Perdón la molestia, pero
Ya sé que es un poquito tarde, pero... Ya sé que es un poquito tarde y sabes que es un poquito tarde. ¿Qué haces aquí, eh? No, pero créame que es una emergencia. Si es una emergencia, búscate un hotel. Hijo de tu madre. En el fondo es buena gente, pero... Sí. Ligia. Vengan, entren que hace frío. Gracias, señora. Hola, mamá. No, no estoy viendo la televisión. Ay, mamá, tú sabes muy bien que yo no veo las noticias en español. ¿Por qué? ¿Quién? ¡Roque! Más llegué y vi la puerta rota. Había un tiradero y había sangre por todo el piso. ¿Notó si faltaba algo? No, estaba toditito. Nada más el tiradero y la sangre por todo el piso. Esta mañana la FIA se ha visto conmocionada por la desaparición de Roque Santero. Mientras se esperan en que las autoridades aclaren este misterioso suceso, varios son hoy los que lloran por la falta de su guía espiritual. ¿Aló? Roque, ¿estás bien? ¿Quién es? Soy yo, Pilar. ¿Qué pasó? Es medio complicado de contar. Yo quiero verte. Hi, is Roque available? ¿Quién quiere arepas? Yo. ¿Qué son arepas? Son tortillas a la colombiana. No, señor. Eso no es tortillas. Mira, ¿tú qué haces ahí sentado como un buen pendejo? Ven a sentarte a comer. Además de que no me paga la renta, todavía vine a tragar ya gratis con una vieja. Bueno, al fin sabemos de dónde es la santera. No. ¿Y caribeña? Bueno, el día que fui a su casa, vi una fotografía y tenía algo escrito. Estaba en la playa, tenía algo escrito como que en otro idioma. ¿No sabes en qué idioma? Casi estoy segura que es en portugués. Probablemente ella es de Portugal. Yo no creo. ¿Saben qué? Cuando fui a Brasil, me di cuenta que todo el mundo habla portugués. Exacto. Entonces, ¿de dónde? De Brasil. ¿Brasil? ¿Y por qué? Por lo de la macumba y los zombies. Eso. Zombies. ¿Y qué es eso de zombies? Muertos vivos, señora. Ay, eso me da mucho miedo. Como Antonio. ¿Antonio es tu esposo? Notó si faltaba algo. No, estaba toditito. Nada más el tiradero y la sangre por todo el piso. Estas son las dos personas que han sido reportadas perdidas. Además del popular Roque el Santero, también una de sus clientas se cree estuvo involucrada en el incidente. Su nombre es Ana María González. Si alguien tiene... puedo ayudar esta vez. ¿Pero por qué no si siempre lo has hecho? Pero no siento, no puedo. Mira, lo único que necesito es una fotocopia del reporte forense. Es todo. Atiende. Anoche hubo un incidente adentro y hay tremendo desmadre. No es un buen día. ¿Qué pasó? Se robaron un cadáver. ¿De la morgue? ¿De dónde más? ¿Me estás diciendo que alguien entró a la morgue del condado y se llevaron un cadáver? Sí, increíble. Wow. Menos mal que no trabajé anoche. Bueno, ¿Y sabes quién fue? No se sabe. El cadáver, no se sabe. Antonio González, es el nombre. Por lo que se sabe, era un tipo tranquilo, no andaba metido en problemas.
andaba en ganga, no era mafioso, murió de algo que comió. Entró un reporte diciendo que su esposa está desaparecida. Es todo. ¿Cómo la ves? ¿Qué te pasa? Despierta. Perdón. Lo siento que no te puedo ayudar. No, no. Me has ayudado mucho más de lo que piensas. Si así lo crees. Bueno, chao. Eres un amor. Ey, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Te llamo. Yeah, right. ¿Sabes lo que pasó hoy? ¿Qué pasó? Casi matan a Roque. ¿Quién? No lo sé, dije un chino. Méndigo chino. Mira cómo deja el trabajo a la mitad. Lo hubiera matado de una vez. Todo esto es por mi culpa. ¿Cómo? Sí. Todos los problemas que estoy causando. No, no, no. Yo lo estaba pensando. Y creo que realmente soy yo que es culpable. ¿Usted? Sí, no te ayudé cuando tú me viniste a ver la primera vez. Bueno. Tú me viniste a ver, no te ayudé, fuiste la macumbera y se jodió el party. No lo había pensado de esa manera. Es la culpa mía, no tuya. ¿Y es por eso que me estás ayudando ahora? Bueno, yo me siento que te debo algo, ¿no? ¿Quién iba a pensar? Yo que venía pues a darte las gracias y ahora resulta que tú estás en deuda conmigo. ¿Cómo pasó eso? Bueno, nadie debe nada a nadie, ¿verdad? Pues eso es una lástima. ¿Por qué lástima? Pues porque yo sí tenía ganas de pagarte. Roque, vengan, Pilar encontró algo en la internet.
Los rituales de origen africano, tales como la Umbanda, Kimbanda, Macumba y el Vudú, utilizan espíritus del mal para hacer sus daños, enfocando la energía negativa, y el brujo puede llegar a causar gran daño a una persona a través de pinchazos en una foto o una muñeca que representa a la víctima. Ya estoy jodido. Ay, aquí habla de los zombies. Agustín, venga, escucha esto. La zombificación es provocada por la utilización de la tetrodotoxina. Ajá, eso mismo. Sabes mucho, ¿verdad? La tetra, whatever, esa cosa, se encuentra en el hígado, ovarios, piel e intestinos de algunas especies del llamado pez globo. Los síntomas de la toxina aparecen entre 10 y 45 minutos después de entrar en contacto con el organismo, produciéndose un hormigueo en el rostro y las extremidades, y luego parálisis y colapso respiratorio y cardiovascular. Eso fue lo que le pasó. ¿Qué cosa? La muerte de Antonio. La tetrodotoxina es la droga más salvaje que existe, pues es 60,000 veces más poderosa que la cocaína y 500 veces más que el cianuro. Pues eso fue que me pasó a mí en ese party el fin de semana pasado. ¿Qué más dice? Perdón. Las personas a quienes se les hace esto, una vez desenterradas, son usadas como esclavos en las plantaciones o las minas. ¿Dice algo ahí del antídoto? No, no veo nada. Sí, está ahí, sí. Perdón. Bien pueda, señor. Pero tiene que saber leer. Oye, Al, Al, despiértate, hombre. ¿Quién es Al? No seas payaso. Oh, estoy impresionada. Ya va, aquí está. Bueno, pues dinos, ¿qué dice? Está en portugués, necesito un minuto. ¿También hablas portugués? Ay, por favor. Voz es gustosa. Ay, déjame ver. Mira, dice algo aquí. Así como que hay que hacer la persona vomite antes de que pase una hora después de haber tomado el veneno. Trae una fórmula a base de sal, vinagre y aceite de castor. Yuck. Bueno, se trata de que vomite después de cierto tiempo. El proceso es irreversible. O sea que Antonio se podría curar. No. Ay. ¿Estás segura de que quieres regresarte a México? Mañana mismo voy a comprar mi pasaje. Roque, ¿me ayudas? Sí, claro. Gracias. ¿Comimos todo esto? No me lo recuerdes, por favor, no me estreses, que tengo que regresar a mi dieta. Yo te veo buena, ¿no? Gracias. Eso es lo más cercano a un piropo que puedo esperar de ti. ¿Qué piensas de Ana María? Me gusta, mucho. Sí, a mí también me cae súper bien. ¿Qué pasó a tu pelo? ¿Qué? ¿El pelo qué? Que me gusta así, pero... Ajá. Bueno, ahora puedo ver la persona, ¿verdad? Sí, pensé que dirías algo así. ¿Por qué lo cambiaste? Bueno, porque cuando uso la colita de caballo me da dolor de cabeza, por eso. Entonces, me lo suelto un rato y ya. Ah, ya lo veo. No pienses que es por todas esas pendejadas que me dijiste el otro día. No, okay. Niña, si te duele la cabeza, lo tienes que soltar todo. Claro. ¿Sobre el tarro de la basura? No te voltees. Te dije que no te voltees. Ahora a la casa despacio. ¿Cómo tan despacio? Por favor, párate, que hay alguien en la casa.
venga. Come on, let's go. Come on! Come on, get in the car! Get in the car! Le dieron unos sedantes para el dolor. Tiene la clavícula rota. ¿Se va a mejorar? Los doctores dicen que sí, pero va a tomar un tiempo bastante largo. Esta mierda se va a tardar un rato en sanar. Pedirte que me disculpas. Olvídalo. Olvídalo. Lo que tenemos que hacer es llevar a esa mujer de regreso a México lo más pronto posible. Puede ser, pero... Roque, ese hombre no la va a seguir hasta México. Con esa cara, tan pronto quiere agarrar un avión, lo agarran por terrorista. Tranquilízate, que todo va a estar bien. ¿No ves que todo esto es por mi culpa? Ana María, no digas eso. Bueno, yo no creo que esa es la solución, porque yo sí creo que le va a seguir hasta México y la va a encontrar. ¿Pero cómo lo va a hacer, Roque? Caminando. Se lo comen las moscas al hijo de puta. Hoy mismo voy a comprar mi pasaje. ¿Ya lo decidiste? No me queda otra opción. Pues yo creo que tienes toda la razón. ¿Qué está pasando aquí? Mira. Thank you.
de aquí no vamos a averiguar absolutamente nada. Nos tenemos que acercar más. Ah, porque no vamos y nos presentamos, ¿no? Ok. ¿Ya todos salieron? Voy a entrar a la casa. Sí, pero primero le tiene que llamar a decirle que estamos aquí. Mira, mi celular va a ser mi cámara y también mi vibrador. Ok. ¡Coño! Lo voy a poner en vibrador. ¿Listo? Me llamas y así me doy cuenta que están entrando a la casa y ya, me salgo en chinga. Sí, you got it. ¿Tú me estás escuchando? ¿Qué cosa? ¿No vas a ofrecer tomar mi lugar? ¿Me vas a dejar entrar así como así? Bueno, tú eres loca, yo no. Cállate, coño. Mira, tú eres la que es independiente, pero me parece a mí que tú necesitas un hombre para entrar allá. Ok, Mr. Macho, 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 macho. Yo voy a entrar. Tú te quedas aquí. Está bien. Oh. Te juro que te voy a matar. Dale, 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 vámonos. Va a llover. Ay, ¿qué importa? Dale, muévete, vámonos. Dale.
quisiera comprar un boleto para Monterrey. Okay. ¿Y de vuelta o solo ida? Solo ida, por favor. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío, pero es que son muchísimos. Mira que te escucho, cabrona. ¡Hey! A ver. Vamos a mandarle un mensaje de texto. No puedo hablar. Es cierto. Encuéntranos en casa de Mamá Luna. O sea, Moa y Sam. Es increíble cómo la gente cree en este aparatito. Se va a meter en la casa del lobo y por ningún momento se le va a ocurrir que va a estar aquí conmigo. Solo porque está tu nombre y tu número en el aparatito. Increíble. Está bien. Ahora se acabó toda la pendejada. A la mexicanita ya la arreglamos. ¿Y tú? Tú y yo deberíamos haber trabajado juntos. Haber unido nuestras fuerzas. Tú tienes un don. La gente te quiere. Tienes carisma. Pendejo, pendejo. Pero la gente es cruel. Y está ocupada. En unas semanas te van a olvidar. Yo sé que estás solo, yo sé. Como un perro. Por eso. Para que veas que no soy una mala persona, te voy a dar dos cosas que tú nunca has tenido en tu vida. Un trabajo fijo y una familia. No te puedes quejar. Hay algunas cosas. En general son menos disfuncionales que muchas familias que conozco.
Bob es un encanto. Nos conocimos en una feria de Arizona hace algunos años. Amor a primera vista. Amor al dinero, claro. El gobierno está haciendo cada vez más difícil conseguir mano de obra barata. Había que hacer algo y lo hicimos. A veces algunos se lastiman y ya no sirven. Pierden las fuerzas, se pudren. Al principio no sabíamos qué hacer. Que los desgraciados no se mueven. O sea, ya están muertos, quiero decir. Pero todo problema tiene su solución. Come on. Seguro que has visto esto en miles de películas. Cuando ibas a high school, con tus amigas, quizás. Tú eres de aquí, ¿verdad? Second generation. College educated. A ti no te puedo mandar con los otros. Tú eres demasiado importante. American citizen. A ti te van a buscar, tú eres importante. Tengo que estar bien segura de que nunca te van a encontrar. Quietita. Sí. Cierra los ojos si quieres. Ciérralo, tranquila. Pero presta mucha atención, cabrona, porque esto es lo que te va a pasar. ¡Escúchalo, cabrona! Still.
desgraciada. Ella nunca será tuya hasta que sea como tú. ¡Una! ¡Go! ¡Qué te toma! ¿Me vas a ir a visitar, no? Por supuesto. Órale. Bueno. Gracias por todo. Cuídate mucho, ¿eh? Cuídense los dos. Feliz viaje. Gracias. Te espero allá. Criaron para vivir sola. ¿Qué sola? ¿Y qué de nosotros? ¿Nosotros? Sí, Pilar, Agustín, Ligia. ¿Y tú? Claro, yo también. Estoy muy decepcionada.
Yo no sé de qué hablas. Tanta labia, Roque, y no fuiste capaz de convencerla que se quedara contigo. No le dije lo que quería oír. Bueno, quizás fue porque no sentías lo que tenías que sentir. ¿Y tú? ¿Con la cabeza? ¿Qué? ¿Con la cabeza? ¿Eso tal de pelo? Sí. Me gusta. No empieces con eso, Roque. ¿Puedo no ver la persona real? Vamos. Yabba dabba doo.